buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio al taller de lanzamiento del Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento, OLAS. Algunos avisos logísticos. Tenemos el botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla para la traducción al inglés, francés y portugués. Asimismo, tenemos también un espacio para preguntas que ustedes pueden hacer a lo largo del evento y en la medida de lo posible se responderán. Para ello, vamos a dar inicio ya a este evento de lanzamiento de OLAS. Mi nombre es Cesarina Quintana, formo parte del equipo BID y tendré el gusto de esta moderación. Para iniciar este evento, invito a Sergio Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, para darnos unas palabras de bienvenida. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Cesarina. Primero que nada, muy buenos días. Es un placer dar esta bienvenida. Bienvenida al evento de nuestro OLAS, Observatorio de Agua y Saneamiento para Latinoamérica y el Caribe. La presentación de esta plataforma. Este evento en el cual también tendremos testimonios de los gobiernos que han liderado este proceso, principalmente de Bolivia, que va a ser anfitrión del próximo LatinoSAN, así como de la cooperación internacional y la participación de la academia. En estas palabras de apertura, simplemente me gustaría resaltar tres temas. Primero, la importancia de contar con un observatorio. Luego, hacer un pequeño resumen de lo que fue su formación y comentarles sobre los principios que nos han guiado para realizar este observatorio. En términos de la importancia del Observatorio Latinoamérica, si hay algo que nos deja en claro COVID y los efectos del cambio climático, sequías, inundaciones, es la importancia para el bienestar de los individuos, de las personas, de nuestras sociedades, de contar con servicios sostenibles y con infraestructura resiliente. La primera línea de defensa para el COVID en esta pandemia ha sido tener agua potable, higiene para lavado de manos, acceso a saneamiento para evitar la proliferación de otros vectores. Desafortunadamente, mucha gente en el mundo, también en nuestra región, no puede contar o podido contar con esos servicios. Al igual que en cambio climático, hemos visto Iota y Eta devastando gran parte de Centroamérica, gente que lo que más necesitaba para poder atender sus necesidades básicas en un inicio fue contar con servicios sostenibles y con infraestructura resiliente. Y eso es importante, y por eso es importante el OLAS, porque a través del OLAS vamos a poder tener información actualizada, confiable, comparable, que nos sirva como insumo para el monitoreo de nuestros indicadores, para la toma de decisiones, para la priorización de las inversiones. Al mismo tiempo también, acceso a agua y saneamiento, el SD6, es clave para el cumplimiento de la agenda del desarrollo sostenible. Sin agua va a ser difícil, y existe consenso internacional para lograr buena salud, buena educación, reducción de la pobreza, igualdad de género y otro, ¿no? Es clave el SD6 para el logro de la agenda global. Y en ese sentido es importante contar con datos confiables que nos permitan avanzar en la dirección correcta, monitorear, ver si estamos haciéndolo bien o no estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien. Pero para Latinoamérica en particular, el cumplimiento de las metas del milenio es aún más importante, porque la economía de nuestra región fluye con agua. Y desafortunadamente no tenemos datos confiables que nos permitan realizar inversiones precisas o efectivas en temas que son claves para nuestro desarrollo. Esa ha sido la principal motivación por la cual, ya entrando al segundo punto que me gustaría resaltar, que es la conformación de este OLAS. Este es un esfuerzo que en la región se viene gestando desde 2013 en Panamá, que posteriormente en la latinación en la LatinoSAN de Lima en el 2016 se fortalece, y finalmente en la LatinoSAN de Costa Rica se pide que se cree una comisión y que nos pongamos como meta el lanzamiento de este observatorio antes o al momento del próximo LatinoSAN. Todos los países tomaron conciencia de la importancia de monitorear las metas del milenio, de que no existía información confiable, de que era importante que los datos de Argentina hasta México, pasando por el Caribe, sean comparables para que podamos tener una idea clara
de dónde estaban nuestros déficits, cuáles eran nuestras brechas, y que también podamos intercambiar información para poder mejorar nuestra política pública en el sector. Es así que con el esfuerzo de nuestra región, con la petición de nuestros países, se conforma una comisión constituida por Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Perú, para que junto con la comunidad internacional se pueda conformar o estructurar lo que le hemos llamado OLAS, que es el observatorio. Y en ese sentido, es un trabajo de todos. El banco, encantado de poder liderar este proceso, y agradecer a socios de toda la vida, como la ESI del gobierno de España, COSU del gobierno de Suiza, UNICEF, que ha sido un socio importante, así como Sanitation and Water for All, que es una ONG que busca agua y saneamiento para todos. Pero también, obviamente, a los países que han liderado este proceso, como a todos los puntos focales y otras organizaciones que se nos han unido en el camino, ¿no? Y finalmente, destacar los aspectos que guían este observatorio. Uno, si hay una lección aprendida de los sistemas de información, es que no son sostenibles. Se crean, viven un momento y luego se caen. Por eso queríamos que sea una plataforma digital del menor costo posible, que nos permita generar información universal y transparente al menor costo, pero que no sea un centro de opinión, que la opinión la formen las universidades, los gobiernos, las ONGs, los especialistas, los profesionales, que el observatorio transmita el dato de una manera transparente, de una manera comparable, de una manera asequible, de una manera adecuada. Tercero, que el observatorio sea el mejor repositorio de información, donde toda la investigación, los análisis, los informes, las investigaciones científicas o académicas puedan guardarse y puedan ser de acceso para todas aquellas personas que quieran trabajar en temas sectoriales. Y finalmente, que se incentive o se promueva el intercambio de buenas prácticas y el intercambio de conocimiento entre los diferentes países, entre las diferentes instituciones, así como entre los diferentes países. Entonces, con esos tres principios nos hemos hecho cargo de apoyar a los gobiernos en la región para la constitución de OLAS. Hoy es un día especial para nosotros y esperamos que año a año podamos celebrar 27 de julio como el primer día a través del cual la plataforma se inicia o se dé el lanzamiento de este observatorio. Yo les agradezco a todos por su participación y le devuelvo la palabra a César. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras de bienvenida y tu capacidad de resumen realmente de la importancia del OLAS, de la utilidad, de la importancia de la información, más aún en estos contextos en los que vivimos, donde la prioridad en la inversión es decisiva, pero sobre todo el de poder contar con información confiable. Seguidamente tenemos un video que nos resume el OLAS. Para ello les pido que por favor apaguen sus cámaras por un momento durante el video para poder apreciarlo de mejor manera. Adelante, colegas. Conoce al OLAS, el Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento. OLAS es una plataforma digital que recopila y ofrece información confiable, comparable y consistente para el monitoreo de datos de agua y saneamiento dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una información que faltaba en nuestra región y que es necesaria para que los actores sectoriales puedan mejorar la planificación sectorial y desarrollar políticas públicas efectivas, incentivando así las inversiones. La plataforma ofrece datos de la región organizados por países y por indicadores, y también comparativas regionales. Además, contiene un repositorio de documentos legales, metodológicos, de investigación y de conocimiento sobre el sector generados por entidades nacionales y regionales. También promueve el contacto entre organizaciones y universidades a través de una red de investigación y desarrollo. OLAS es un proyecto promovido por los países de América Latina y el Caribe, junto con socios estratégicos de la región.
Muchas gracias. Ese fue el video de Lolas. Seguidamente vamos a dar la palabra al viceministro Carmelo Balda, que es viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Ambiente y Agua de Bolivia. Como bien sabemos, el actual anfitrión, vamos a decirlo así, de LatinoSan 2022 es Bolivia. Por lo tanto, pasamos la palabra al viceministro para que nos dé también algunas palabras. Adelante, viceministro Balda. Muchas gracias. Quiero hacer un saludo especial a Sergio Campos, que es jefe de División de Agua y Saneamiento del BID, a Carmen Jover, jefa de Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento Eficaz, y quiero hacer también un saludo especial para todos los puntos focales de diferentes países que participan en esta importante reunión. Reciban ustedes un saludo cordial a nombre de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, del hermano ministro de Medio Ambiente Juan Santos Cruz, y a nombre del pueblo boliviano, buenos días. El contar con la información actualizada y confiable del sector fue una de las preocupaciones de parte de los gobiernos de los países desde las anteriores conferencias de LatinoSan, manifestada en Panamá el 2013, reiterada en Lima 2016, y como un avance en este tema es la creación del Observatorio de Datos sobre el Agua y Saneamiento para la Región de América Latina, denominada OLAS, en San José el 2019. Han transcurrido 8 años desde que esta necesidad de los países pueda ser una realidad y contar con una plataforma digital de información actualizada, confiable, en materia de agua y saneamiento, representa un reto en América Latina y el Caribe, que espera ser superada con la implementación del Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento OLAS. La información oportuna es sin duda la mayor herramienta para poder realizar una gestión adecuada en beneficio de la población a quien nos debemos. Es por eso que en la sexta LatinoSan se espera contar con el informe regional con datos de la plataforma y posterior a ello hacer el seguimiento a los compromisos que se emanen de la conferencia. Contar con un repositorio de información, consulta técnica y científica a través de la red de investigación y desarrollo. Depende del compromiso de los países tener la información actualizada y el OLAS sea la herramienta para una acertada toma de decisiones de forma de valorar todo el esfuerzo realizado hasta la fecha. Ninguna plataforma es perfecta, al contrario, siempre es perfectible, por lo que los comentarios, el intercambio de la información permitan realizar las mejoras correspondientes, razón por la cual los invito a explorarlo. Se agradece el acompañamiento de las agencias de cooperación, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE, Agencia Española de Cooperación AECID, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, y más aún se agradece la participación de todos los países que demostraron en esta tarea de unidad, predisposición, con el único objetivo de contar con una plataforma digital que nos permita contar con una información confiable y oportuna. Quiero agradecer a todos los que participan y que en este tipo de reuniones sean fructíferas para que esta plataforma OLAS realmente nos sirva a todos los países tener información confiable y nos dé los horizontes para mejorar en tema de agua potable y saneamiento básico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro Balda, por sus palabras y por reiterar el compromiso de los gobiernos, ya que LOLAS nace justamente de una demanda de los gobiernos de contar con esta información y desde luego ahora
con la fuerza que se le va a dar a la organización del LatinoSAM, vamos a poder alimentar mucho más esta plataforma. Tanto Sergio Campos como el viceministro nos hablaban de la importancia también de los socios estratégicos para complementar los esfuerzos nacionales por contar con una buena información. Para ello, a nombre de los socios estratégicos, invitamos a Carmen Jover, quien es jefe del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, de la Cooperación Española, y la ESIP es realmente un socio estratégico muy importante para la región de América Latina, especialmente por su programa FECASAR, que también es ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que le invitamos a darnos unas palabras acerca de esta colaboración de los socios estratégicos en la cooperación internacional en el ONU. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Cesarina. Buenos días a todos, estimado viceministro, Sergio, amigos y amigas. Un placer para mí poder acompañarles hoy en representación de los socios estratégicos del OLAS. La verdad es que brevemente solo querría compartir con ustedes tres ideas. Algunas de ellas se han mencionado, pero no quiero dejar de reiterarlas. En primer lugar, para poder alcanzar un objetivo, es crítico saber de dónde partimos, tener un diagnóstico de situación lo más realista posible, algo que parece obvio y sencillo, pero que con frecuencia es tremendamente complejo. Como ya se ha apuntado, el Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento tiene como objetivo general precisamente eso, una plataforma que cuente con una información confiable, comparable y consistente, vamos a aprendernos las tres Cs, para el monitoreo de los ODS relacionados con el agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. Esto permitirá saber de dónde partimos para dibujar con claridad los desafíos que tenemos por delante, de manera que los distintos actores sectoriales, también los investigadores, puedan contribuir a afrontar las brechas pendientes y puedan compartir y aportar de una manera más sólida al desarrollo de políticas públicas efectivas y en general al desarrollo del sector. Como decía Sergio, a través del agua y el saneamiento podamos aportar al avance del resto de los objetivos de la Agenda 2030 y a la recuperación económica de la región. En segundo lugar, creo que lo señalaba también el viceministro, el OLAS es sobre todo un instrumento de cada uno de los países y solo podrá ser útil mediante la apropiación y el impulso político de estos para completar la información, para hacerla accesible y para utilizarla en la toma de decisiones. La conceptualización y el nacimiento de esta herramienta fue un compromiso adquirido por los países en la conferencia de LatinoSAM 2019 en Costa Rica, precisamente derivado de la necesidad de contar con una herramienta que pusiera a disposición de los distintos actores y del público en general datos para el monitoreo del ODS-6. Esta plataforma es especialmente relevante para los países de la región, pero puede ser interesante además no solo para la planificación de las políticas públicas del sector, sino para fomentar el posicionamiento del agua en la agenda política y, ¿por qué no?, para facilitar argumentos, esta vez con evidencias, en la interlocución con los distintos ministerios de finanzas, ¿no?, para allegar recursos para el sector. Y el tercer punto se centra en las alianzas, ¿no? Para su articulación y la puesta en marcha del OLAS, se ha contado también con la participación de distintos socios estratégicos, muchos de los cuales están hoy aquí presentes. Se pone de manifiesto así nuestro interés y nuestro compromiso firme para apoyar el impulso de la Agenda 2030. Supone un ejemplo de trabajo conjunto, en este caso con el liderazgo del BID, una muestra de coordinación y articulación de actores al servicio de los países y los ciudadanos latinoamericanos para apoyar el avance efectivo del ODS en la región. En este marco, el Banco Interamericano, el BID, la Oficina Regional de UNICEF, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, los amigos de COSUDE, Saneamiento y Agua para Todos y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo firmaron ya en 2020 un memorándum de entendimiento para apoyar de manera coordinada la implementación de la OLAS. Y el OLAS
Lo cierto es que será también una herramienta muy útil para todos nosotros, así como para todas las agencias, los bancos de desarrollo y otros actores de la cooperación internacional en el sector, para poder tomar mejores decisiones. Decisiones en cuanto a oportunidades de financiación, a la identificación de los retos y las brechas, a la coordinación de actuaciones, incluso a la eventual conformación de grandes operaciones multiactor. Sin duda nos ayudará a todos a propiciar una cooperación internacional mejor focalizada y más efectiva. Contar con datos fiables, avanzar en los diagnósticos país, tener un repositorio que integre información y documentos sectoriales relevantes, permitirá de forma sencilla identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que puedan ser aplicadas con las necesarias adaptaciones en contextos similares en diferentes países. En conclusión, animo especialmente a los países de la región a sacar el máximo provecho de la herramienta, a completar la información, a sugerir mejoras, incluso animar a otros posibles socios o países a formar parte de ella. Todos nosotros, como socios de OLAS, apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades los diagnósticos para la carga de la información, la consolidación del instrumento y su difusión para un mayor desarrollo y para que pueda ser, de hecho, una herramienta regional. Desde la cooperación española difundiremos también el OLAS entre todas las instituciones públicas españolas del sector, muchas de amplio y reconocido prestigio, que seguro podrán aportar también su granito de arena con el fin de sacar el máximo provecho de esta excelente herramienta. Tenemos muchos desafíos por delante. Hagamos todo lo necesario para conocerlos mejor y pongamos todos los medios disponibles para poder garantizar en 2030 la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos. Estoy segura de que el OLAS será un instrumento muy útil para avanzar en este objetivo, tanto para los países como para la cooperación internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por vuestras palabras y me encantaron los mensajes de esta triple C: comparable, confiable y consistente, que ya lo tenemos allí como un eslogan muy importante para el OLAS. Pero también todo este recuento de lo que ha sido la conceptualización y la importancia de la herramienta para todos los actores, no solo de gobierno, cooperación internacional, sociedad civil, academia, etc. La importancia también del trabajo en alianzas, y es por ello que el OLAS se hace una realidad también por esta coordinación y articulación, y sobre todo compromiso también de la cooperación internacional. Gracias, Carmen. Carmen también hace alusión a la importancia de la academia, y la academia tiene un rol fundamental también en su aporte al OLAS, al sector de agua y saneamiento, en todo lo que es la formación de las capacidades, de la promoción de la investigación, el desarrollo, y sobre todo algo que también Carmen mencionó, que es el tema del intercambio de las buenas prácticas y sobre todo de la sistematización, investigación y gestión del conocimiento. Para ello tengo el gusto de presentar a la doctora Fabiola Sosa Rodríguez, quien es jefa del Área de Crecimiento y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco de México. La academia es un socio también muy importante para el OLAS y desde luego ya tenemos varias universidades en proceso de adhesión al OLAS. Adelante, doctora Fabiola. Muchísimas gracias. Primeramente quisiera agradecer a la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por la invitación que le han hecho a la academia para formar parte de este relevante esfuerzo, el cual tiene como fin cerrar las brechas de información que existen en materia de agua y saneamiento para mejorar la investigación, la toma de decisiones y las políticas públicas en América Latina y el Caribe. Desde la academia celebramos el lanzamiento de este observatorio por la relevancia que tiene para promover la investigación en la región con información confiable, comparable y estratégica de los países mediante un sistema de indicadores en materia de agua y saneamiento. El OLAS impulsa la colaboración entre las universidades y los institutos de investigación
construyendo puentes entre estas instituciones para compartir sus aprendizajes y conocimientos. Actualmente somos más de 17 instituciones las que formamos parte de esta red y seguramente en los próximos meses se irán integrando más. Por medio de esta red se promoverán procesos de reflexión y análisis conjuntos para profundizar el conocimiento de las principales problemáticas en materia de agua y saneamiento en la región, además de impulsar soluciones efectivas que fortalezcan las políticas públicas y la toma de decisiones. Esta plataforma, sin duda, creará espacios de diálogo y colaboración que guiarán el futuro de la investigación en el sector en América Latina y el Caribe, favoreciendo la conformación de una agenda común que cuente con un financiamiento mediante el Fondo de Investigación. Asimismo, favorecerá la creación de espacios de gobernanza en un tema tan crucial como es el agua y el saneamiento, al hacer partícipes a la ciudadanía en la recolección de información que alimenta la plataforma, además de que esta plataforma digital utiliza otras fuentes innovadoras como información satelital y redes sociales. El OLAS permitirá el monitoreo de los avances en el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sustentable, contribuyendo además a fortalecer los esfuerzos de los países de la región en materia de transparencia y capacitación. En su repositorio virtual se podrán conocer resultados de investigación de las instituciones de la región, así como estudios de caso, rompiendo las barreras que actualmente existen para el acceso a esta información, estos documentos, a estas experiencias y aprendizajes. Como se mencionaba previamente, fortalecer y retroalimentar esta plataforma es una tarea que requiere el compromiso de todos los actores que participamos en este esfuerzo. Y en este caso, la academia reitera su compromiso para apoyar en estas tareas, contribuyendo con información, publicaciones, bases de datos y aprendizajes que beneficien el conocimiento en materia de agua y saneamiento en la región. Felicitamos ampliamente a la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por tan relevante y crucial iniciativa, siendo un honor para la Academia de América Latina y el Caribe el formar parte de este esfuerzo, que sin duda contribuirá de manera importante para fortalecer la investigación en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sosa, por sus palabras y por reiterar el compromiso de la Academia con el OLAS, como bien dice la doctora, la importancia de poder contar con publicaciones, con investigaciones, bases de datos, que justamente contribuya a poder encontrar soluciones cada vez más plausibles, que son el gran reto que tenemos y de manera muy especial en este contexto. Y también en el tema del monitoreo, del avance de los esfuerzos de los países. Bueno, dado el tiempo, felizmente que estamos muy bien, tenemos más de cerca de 34 preguntas, muchas alrededor de LOLAS, y qué mejor ahora para darle el espacio a la presentación que nos hará María Eugenia de la Peña, quien es especialista senior de agua y saneamiento del banco y líder de esta plataforma de LOLAS. Adelante, María Eugenia. Muchas gracias, Cesarina. Y sí, como bien comentas, tenemos muchas preguntas y varias de ellas son relativas a que quieren saber dónde pueden consultar ya la plataforma y cuándo lo pueden hacer. Eso será a partir de hoy y al final de la presentación les daremos esa liga para que ya puedan ustedes navegar y consultar la información que ahí se va a poder encontrar. Pero en esta presentación queremos hacerles un breve recorrido sobre cómo se construyó el OLAS, qué es lo que está detrás y, por supuesto, qué es lo que ustedes van a poder encontrar en esta plataforma. Entonces, bueno, para iniciar, todos ya sabemos que contar con información y datos es fundamental para la generación de intervenciones y políticas públicas efectivas. Y por supuesto que el sector de agua y saneamiento no es la excepción. Los objetivos de desarrollo sostenible que ya todos conocemos ya nos marcan estos compromisos que asumieron todos los países de la región, que son miembros de la región y del mundo agrupados dentro de la ONU para reducir la pobreza y proteger al planeta.
y específicamente los objetivos de desarrollo sostenible 6 nos marcan las metas hacia servicios de agua y saneamiento sostenibles y resilientes. Sin embargo, uno de los mayores retos que presentan los indicadores pues es la necesidad de un monitoreo y un reporte que no estábamos anteriormente acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver ya que, por ejemplo, solo 10 países de la región reportan el indicador de agua segura y 9 países reportan el de saneamiento seguro. Esto a partir de 26 países que son miembros del BID, ¿no? Entonces, por tanto, vemos que el ejercicio de levantamiento de información y reporte es una tarea pues que está costando mucho trabajo a los países realizar. Y esto se debe a que, bueno, sin duda los retos, las metas son ambiciosas, pero también los indicadores y las son complejos, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el indicador de agua que establece que pues el acceso a agua segura pues se conforma de varios subindicadores y varios elementos. Por ejemplo, no solo estamos hablando de acceso a una fuente de agua segura, sino también de la ubicación de ese acceso, que sea dentro de la vivienda o dentro del patio o parcela, que esté disponible en todo momento y que además esté libre de contaminación, ¿no? Entonces estamos incorporando dentro de un mismo indicador aspectos de acceso, de calidad en el servicio, específicamente continuidad, y también en calidad de agua suministrada, ¿no? Y eso es precisamente lo que complica a los países poder generar estos indicadores. Y también podemos ver aquí un análisis que se hizo para 3 países de la región, donde podemos ver con los instrumentos actuales cuál es la data que podemos tener. Entonces tenemos en una columna la información que se reporta en el Joint Monitoring Program, las encuestas de hogares y la información que pueden proporcionar las empresas de agua. Y vemos cómo para todo este set de indicadores existen algunas brechas de información que solo se puede presentar para el contexto urbano, en el caso de Argentina, por ejemplo, pero vemos también cómo particularmente los aspectos de calidad en el servicio son difíciles de medir y de reportar. En ese sentido, pues los principales desafíos a los que nos enfrentamos en el OLAS es que necesitamos generar más datos, pero además necesitamos que esos datos tengan una mayor cobertura, es decir, que nos permitan también entender la realidad regional de cada uno de los países. Y también necesitamos armonizar la generación de datos, ¿no? Uno de los retos también a los que nos hemos enfrentado en el desarrollo de LOLAS es que si bien para algunos casos existe la información se levantó de forma distinta y es difícil de comparar entre sí. Y eso para una plataforma regional es sumamente importante. Por supuesto que existen otras plataformas de datos que tienen información sobre agua y saneamiento, ¿no? Todos ya conocemos la plataforma que ha sacado las Naciones Unidas, el SDG 6 Data, donde se concentra precisamente la información o el reporte que hacen los países para los ODS, para el ODS 6. Junto con su plataforma hermana, que es el Joint Monitoring Program, que es también la que comunica esta información al SDG 6 Data y con la cual se va haciendo el monitoreo de los ODS. Sin embargo, bueno, estas plataformas, como dijimos, bueno, en algunos casos no tenemos la información completa, son plataformas a nivel mundial y muchas veces no tenemos el respaldo metodológico de los datos, ¿no? Y si bien es información oficial reportada por los países, no necesariamente esta información llega a ser comparable. Existen otras bases de datos internacionales como el IBNet, como el AquaRating, como el CSR, el GLASS, que reportan información tal vez para alguna particularidad del sector, ¿no? Que tienen fines específicos. Puede ser el tema de la gestión de las empresas o el contexto rural. Digamos, tendrían de alguna forma algunas limitantes para poder entender el panorama completo
al que nos enfrentamos en el sector de agua y saneamiento. Y finalmente, pues existen las bases de datos nacionales, ¿no? En algunos casos los países tienen bases de datos muy, muy sólidas y muy robustas que sirven para la toma de decisiones a nivel nacional. Sin embargo, bueno, no necesariamente esta información va a ser comparable con lo de otros países, ¿no? Y otros países, pues, que tienen debilidades en el levantamiento de información y que no necesariamente su información es respaldada metodológicamente. Entonces, justamente ese es el hueco donde entra el OLA, ¿no? Donde se busca hacer sinergia con las distintas plataformas existentes, ser una que integre información regional y que sea metodológicamente comparable. Entonces, ya avanzando y entrando específicamente a lo que es el OLAS. El OLAS es una plataforma digital que busca contar con información confiable, comparable, oportuna y consistente para el monitoreo de información sectorial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados a agua y saneamiento para América Latina y el Caribe, a fin de que los distintos actores sectoriales e investigadores puedan utilizarlo y con ello contribuir al desarrollo de políticas públicas efectivas y en general al desarrollo del sector. Para el desarrollo de LOLAS, quisimos cumplir algunas características básicas, ¿no? Como ya comentaba Sergio durante la introducción, se buscó que no requiriera mucho capital humano, o sea, ser una plataforma digital que trabajara de forma digital, que no fuera un ente de opinión, sino que presentara los datos de la forma más objetiva posible, a efecto de que los distintos actores hagan los análisis que consideren pertinente con dicha información, que se apoye y genere sinergias entre universidades, instituciones académicas, ONGs, etcétera, que promueva el desarrollo de investigación y el análisis de información, y que aproveche también los altos niveles de urbanización de la región y la existencia de empresas operadoras, ¿no? Entonces, estos son aspectos que se retomaron en la creación de la plataforma. Otro aspecto importante que queremos destacar de LOLAS es que pues es una plataforma que se va a desarrollar en etapas. Como ustedes podrán ir viendo, pues la plataforma hoy no tiene información para todos los países de la región todavía, pero se irán incorporando poco a poco, así como en lo que se refiere a indicadores, a información. La plataforma de LOLAS tiene tres componentes principales: un componente de datos, un repositorio virtual y la red de investigación y de desarrollo. En la parte de datos, ustedes podrán consultar información de agua, saneamiento, más adelante información sobre gestión de recursos hídricos para su análisis y su comparación. Dentro del repositorio virtual, ustedes podrán encontrar todo el acervo documental de la conferencia de LatinoSan, así como otros documentos del marco legal, normativo, documentos de investigación y también documentos metodológicos para la generación de información sectorial. Y dentro de la red de investigación y desarrollo, como también ya se comentó, queremos generar ese espacio de intercambio y de conexión con las universidades de la región a efecto de promover la investigación en el sector. Aquí también se van a publicar avisos y convocatorias a fondos de investigación, y distintas oportunidades que se generen en torno a la colaboración con estos actores sectoriales. La información de LOLAS va a estar organizada, como ya comentábamos, en el marco de los ODS, ¿no? Aunque es muy importante destacar que dentro de LOLAS no vamos a reportar el ODS como tal, ¿no? Porque eso ya lo hacen las plataformas de las Naciones Unidas. Lo que estaremos buscando dentro de LOLAS es reportar todos los subindicadores que nos podrán permitir eventualmente a que los países pues lo tomen en cuenta para generar sus propios indicadores, pero sobre todo para que los usuarios de la plataforma entiendan la realidad o entiendan los aspectos más relevantes en el marco de cada uno de los indicadores. Así, a su vez, vamos a incorporar otro tipo de información complementaria que hemos denominado indicadores intermedios, complementarios y de contexto, que nos van a permitir y nos van a dar datos sobre la situación sociodemográfica,
sobre las instituciones, tarifas, gestión de las empresas, que nos podrán ayudar a entender de mejor forma la situación que guarda el sector en cada uno de los países participantes. Entonces, ¿qué datos podemos encontrar ahora? Por ahora se podrán encontrar información sobre las encuestas nacionales de hogar de los distintos países de la región. Esto, bueno, como saben, es información oficial que realizan y levantan los institutos censales y que generalmente es representativa para toda la población del país. Entonces, básicamente el ejercicio que se hizo en el marco del OLAS fue la armonización de las variables de agua y saneamiento a fin de hacerlas comparables. Y ya podemos ahora en la plataforma medir las brechas a nivel de país, cruzar información de datos sociodemográficos, etc. Y también vamos a poder ahí ver cuál es la disponibilidad de datos de las encuestas para medir los ODS, por ahora el 6.1 y 6.2, a partir de los datos de las encuestas. Otro ejercicio importante que se ha hecho en el marco del OLAS es el proyecto de opinión pública de América Latina, LAPOP, en al cual se incorporó un cuestionario de agua y saneamiento. Estas encuestas son realizadas ya periódicamente para la Universidad de Vanderbilt, pero en el 2018 se incorporó por primera vez este cuestionario de agua y saneamiento. Este cuestionario tomó en cuenta la metodología de las Naciones Unidas para la determinación de las preguntas y el levantamiento de la información, pero con ello se pudo, digamos, hacer una muestra que es representativa a nivel urbano, rural, nacional y regional, que es comparable también entre países, que en muchos casos nos ayuda a llenar esos huecos de información que no tenemos en las encuestas de hogar y que nos permite cruzar información con datos de otros sectores. Además, hemos incorporado algunos elementos adicionales. En la encuesta que se levantó en 2018-19, se incorporaron aspectos de calidad en el servicio, y en esta edición que se está realizando ahora y que estará disponible a finales del 2021, se levantó información sobre precios y calidad en el servicio. Un esfuerzo más que se está realizando en el marco de LOLA son los diagnósticos de país, que básicamente consisten en un análisis de las capacidades de los actores sectoriales, su coordinación, los recursos humanos con los que cuentan, para determinar las brechas y desafíos institucionales para la gestión de información. Por otro lado, tenemos un diagnóstico técnico, donde básicamente se analizan las metodologías de levantamiento de datos, la representatividad, la consistencia y frecuencia de levantamiento, las plataformas existentes, y con ello se determinan también brechas y desafíos. Esto para generar planes de mejora y de asistencia técnica, y asimismo identificar bases de datos e información que puedan servir para el OLAS. Entonces, están ahora en proceso la realización de 4 diagnósticos en Perú, Colombia, Costa Rica y Panamá, y se estarán preparando y están programados la realización de algunos diagnósticos adicionales con financiamiento de los socios estratégicos. ¿Quiénes y cómo participan en el OLAS? El OLAS, pues inicialmente es administrado por el BID, esto a solicitud de los países, y es quien ahora carga y valida la información. Sin embargo, en los próximos meses estará conformando un consejo directivo que se encargará de dar dirección a la plataforma y sobre todo definir las estrategias de sostenibilidad. Y contamos con una empresa desarrolladora que nos apoya con el mantenimiento y ajustes. Por supuesto, también destacar la colaboración y la participación de los puntos focales de gobierno. Estas son las instituciones que hasta ahora han estado involucradas dentro del proceso, así como de los socios estratégicos con quienes se firmó un memorándum de entendimiento, y también destacar la participación de otros actores que han contribuido o quienes se inician colaboraciones en el marco del OLAS, y esperemos se vayan concretando poco a poco en el futuro. Bueno, y bien, pues ahora pasamos a ver cómo funciona la plataforma, ¿no? Entonces, la plataforma de LOLAS ya puede ser a partir de hoy consultada en la web. Esta es la página. Y básicamente aquí ustedes van a poder encontrar, bueno, obviamente toda la historia de LOLAS, cuál es su misión, visión,
quiénes son cuáles son los objetivos, los actores que participan, tanto de gobierno como socios estratégicos y otras plataformas relacionadas. También van a poder encontrar toda la información de LatinoSAN, tanto de la conferencia actual como de las conferencias anteriores. Ahí podrán ver los puntos clave de cada una de las conferencias, documentos relacionados, noticias. También podrán acceder a la red de investigación. Aquí las universidades podrán unirse a la red, enviar su formato de registro para después firmar su convenio de adhesión a la red. Y podrán encontrar oportunidades de formación, convocatorias a fondos, programas académicos, etc. También la plataforma permitirá visualizar datos. Estos se podrán ver de forma gráfica, tabular y a través de mapas. Y también se va a poder descargar la base de datos. Ahora está tardando un poquito en cargar, pero ya podrán ustedes consultar más adelante todo esto. También existe una pestaña de indicadores donde se van a poder consultar también los indicadores de forma gráfica y tabular. Y tenemos para cada uno de los países una página específica, ¿no? Entonces, en estas páginas de los países vamos a poder ver información sociodemográfica, información acerca de indicadores de agua y saneamiento, información acceso a saneamiento sobre recursos hídricos, disponibilidad de agua, estrés hídrico, tratamiento de aguas residuales e información también sobre gestión del agua, ¿no? Tanto marco institucional, normativo, programas y planes de desarrollo y en los casos de que existan otras plataformas también acá las van a poder consultar. Toda esta parte de marco normativo y programas de desarrollo es información que los países irán cargando poco a poco dentro de la plataforma. Y dentro del marco institucional, la plataforma también tiene todo un directorio de instituciones sectoriales y entonces aquí se puede ir a cada una de las páginas web de dichas instituciones. Esto es tanto a nivel nacional, empresas y esto para todos los países de los cuales la plataforma ya tiene información. Y finalmente, esta parte de recursos donde se podrán consultar tanto bases de datos que se hayan montado en la plataforma, así como la base de datos documental, es decir, el repositorio, donde también podremos consultar para las distintas categorías. Y acá, por ejemplo, podremos seleccionar los temas y consultar aquí la documentación. La plataforma hoy está disponible en español y en inglés. Aquí ustedes van a poder hacer este cambio. Posteriormente estará disponible también en francés y en portugués. Bueno, entonces ya para finalizar esta presentación, ¿cómo puedes contribuir tú a LOLAS, ¿no? Básicamente, aquí con los gobiernos a través de sus puntos focales, proporcionando bases de datos e información, los organismos internacionales como socios estratégicos proporcionando bases de datos, documentos y apoyando técnica o financieramente actividades dentro de LOLAS, universidades y ONGs a través de la red de investigación, consultores con su participación en actividades de LOLAS y todos los actores y el público en general, por supuesto, con el uso, difusión y retroalimentación a la plataforma. Entonces, bueno, finalmente les recuerdo la liga de la página de LOLAS, en la cual pueden acceder ustedes desde hoy y que queda abierta y a disposición de todos los actores sectoriales. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por tu excelente y completa presentación y el esfuerzo por resumir todo lo hecho en tan corto tiempo. Y desde luego creo que se han respondido también muchas de las 49 preguntas que nos han llegado, por lo tanto hay un gran interés como de conocer mucho más la plataforma y como ya lo dijo María Eugenia, en invitarlos a visitarla y también colaborar con la información también para el LOLAS. Seguidamente voy a pasar la palabra a Sergio Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del BID, para las palabras de cierre. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Cesarina. La verdad, súper contento con el avance, el progreso que se ha logrado hasta la fecha. Un agradecimiento especial al viceministro por honrarnos con su participación y por
por las elocuentes y oportunas palabras, así como por como a Carmen Jover de la ESIB, por participar en el evento y por haber contribuido con la gestación y la formación de LOLAS. A Fabiola también, como representante de la red de investigadores de universidades, ONGs profesionales que queremos motivar a que investiguen y que trabajen con el OLAS, como Amaro por haber liderado un excelente trabajo durante estos últimos 18 meses en la conceptuación, estructuración, contratación de la plataforma, involucramiento de los puntos focales, de la red de investigación y de todos. Detrás de ella hay un equipo de especialistas, expertos, profesionales que han venido trabajando como parte del banco en coordinación con COSUDE, en coordinación con SWA, y con AECID. Primero que nada, también los invitamos a que ojalá podamos estar de manera presencial en LatinoSan en octubre del 2022, evento y oportunidad en la cual esperamos hacer un evento presencial ya no de lanzamiento, porque este es el lanzamiento oficial de la plataforma, con la información que se tiene, con la participación de los países hasta el momento que se han sumado a esta plataforma. No es un proyecto poco ambicioso, este es un proyecto muy ambicioso. Queremos que todos los países de la región se unan, que todos los países aporten con sus datos. En ese sentido, reiterando el comentario en la parte final de María Eugenia, importante la participación de los puntos focales para que puedan ser los articuladores y traductores de toda la información que se tiene en los países a la nomenclatura que se va a trabajar en el OLAS, así también como de los organismos internacionales que como el banco van a contribuir y van a aportar con capital humano y con recursos financieros también. A las universidades y a las ONGs para que cada vez con información más confiable, más común y consensuada, puedan resaltar y relevar la importancia de las inversiones de agua y saneamiento, no solo para el bienestar de nuestra población, sino también para el desarrollo económico de nuestra región. Y a todos los profesionales, estudiantes e interesados en el sector que puedan tener acceso a una fuente de datos confiable que les permitan de igual resaltar la importancia de trabajar en este sector, que es, como mencionamos antes, tan esencial para el cumplimiento de la Agenda 2030. En la plataforma, en el OLAS, no solo vamos a tener datos, sino vamos a tener un repositorio de información, así como una red de investigación a través de la cual esperamos profundizar los temas de conocimiento particulares de nuestro sector. Felicitaciones a todos, un agradecimiento a todos. Este es el inicio de un viaje importante, el cual esperamos que en poco ya cuente con la participación de todos y que nos ayude a priorizar más y mejor este sector que es importante para nuestro desarrollo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Muchas gracias, Sergio, por las palabras de cierre. De Sergio, damos por finalizada esta reunión y les agradecemos a todos por su gentil asistencia. Que tenga buena tarde.